corridors of pale green and gray. Nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone. Words support like bone. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Dreaming of Mercy. Deja, cuando nos casemos la violencia desaparece. Les digo que no, chiquillas y chiquillos, que no es así, que efectivamente la violencia se duplica y que estamos muy, muy comprometidos con esto. Esto es un llamado además a los jóvenes, es decir, que sean los mismos jóvenes los que lideren la campaña. No sé si has visto que Carol Dance, un líder, claro, digamos, en materia de... Es un rostro de la campaña. Un rostro de la campaña, sí. El que ha dicho, si yo te quiero, te respeto, un pololeo sin violencia... quien te quiere te respeta, un montón de frases que tienen que ver con la realidad de esta edad, que no es un mensaje que desde los adultos nosotros vamos a transmitir a nuestros jóvenes, mujeres y hombres, sino que es un mensaje que ellos mismos van a liderar, que eso es lo más importante, porque si te fijas, está en todas las redes sociales, está en Facebook, está en las plataformas digitales. No es un tema de que vayamos a hacer una charla, una discusión, sino que justamente son las redes sociales las que abordan este tema. Oiga, directora María de los Ángeles de la Paz, estamos conversando con ella acá en el Twitter Café, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer. Cifras preocupantes en adultos jóvenes entre 20 y 24 años. Estas cifras alcanzan un 19% de violencia psicológica y un 10,4% de violencia física. Un tema importante. Importante, ¿sí? Un claro, 20%. Porque... Sí. En el fondo desagregaste un poco el segmento. También te quiero recordar que al menos el 36% de las mujeres de este país sufren violencia. Por lo tanto, si tú además lo desagregas a la violencia del pololeo, no deja de ser importante esta cifra tan abultada, que tiene que ver con la violencia psicológica, que quizás la oculta, la silenciosa, que de alguna manera es tan importante anunciar. Fíjate que en el diario este fin de semana apareció un artículo especial en el Mercurio del Paraíso que decía que las mujeres se demoran 7 años en denunciar y silenciosamente mantienen estas relaciones de alguna manera muy complejas desde el punto de vista de la violencia. Pero acá el llamado es que los jóvenes tienen muchas cosas positivas, que quizás se ha instalado de que los jóvenes son solamente el carrete o solamente el tema del alcohol, y la verdad es que no. La verdad es que los jóvenes son aquellos que son llamados, han enganchado cualquier cantidad con esta campaña. Y el llamado es que ellos mismos lideren esto que estamos conversando hoy día, que la juventud tiene muchas virtudes hoy día, es muy movilizada, es muy activa, y son aquellos que además están liderando los cambios. Es decir, es importante también tener en cuenta... Cuando uno pololea, pareciera que todo es perfecto, ideal, nos sentimos como en las nubes, pero ojo, hay situaciones y conductas de violencia que pueden estar pasando y nosotros no nos damos cuenta. Quien te quiere, te respeta, y quien te respeta jamás va a actuar de manera violenta, ni física ni psicológica. Súmate a esta campaña, no más violencia en el pololeo. Búscanos en Facebook, Pololeo Sin Violencia. Yo ya estoy comprometido, faltas tú. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile.